Es un día muy particular, la jornada de hoy se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco. Nos referimos a los no videntes, hay una persona que tiene una vida plena. Cuando uno no ve, uno piensa que parece la vida imposible, todo lo contrario, y lo muestra en un video conmovedor. Exactamente, una forma de visibilizar ha sido esta genial iniciativa de transmitir cómo es un día en la vida de un no vidente. Soy Pablo, soy psicólogo. Soy el psicólogo del Centro de Rehabilitación Luis Braille. Soy ciego de nacimiento. Uso el bastón de los 13 años. Tengo un niño que se llama Agustín. Tiene 3 años y 10 meses, es lo más lindo que conozco. Soy el segundo de 4 hermanos. A nosotros nos educaron a todos igual. Indudablemente a mí dándome las herramientas y estrategias para enfrentar el mundo no viendo. En un día normal, obviamente que no tengamos pandemia, yo me levanto temprano, me hago el desayuno, levanto a Agustín, lo llevo al jardín, no todos los días, pero lo llevo al jardín, voy a la escuela, después trabajo en el consultorio todos los días hasta las 8 o 9 de la noche, 2 días a la semana salgo a correr. Antes jugaba al fútbol en el Torneo Nacional de Ciegos. El trabajo en la escuela para mí es muy enriquecedor. Me encanta trabajar con los alumnos, mis compañeras. Creo que lo que sale de ese laburo es algo muy rico porque la gente crece, se empodera y toma fuerzas y alas para salir a la vida, ¿no? Porque creo que no hay nada muy raro en esto, pero hay que lograrlo. Eso es lo importante. Entonces, yo veo que la escuela es el motor para lograr ese tipo de cuestiones y a mí me hace muy feliz porque creo que todos podemos salir a la vida y que todos tenemos características que nos frenan, pero que no nos detienen. Fui educado para que el ser ciego no me eclipse, para que la ceguera no tape todo lo otro que soy. Entonces, creo que esa educación siempre me hizo pelear por ir más allá, ser tenaz, poder buscar, como quien diría, más allá del intento, no quedarme en un solo intento. Si tenía que tirar lo de básquet, tiraba 1000 veces, pero después terminaba tirando como todos mis amigos. Y uno ve esas imágenes y lo primero que piensa es cuánto nos falta a todos como sociedad poder colaborar en la realidad de estas personas. Por ejemplo, no colocar elementos en la vereda, que estén cuidadas las mismas, que ellos puedan caminar sin encontrarse continuamente con escollos, entre tantas otras cosas que se pueden hacer. Indudablemente necesitamos una Rosario mucho más inclusiva. Exacto. Y en esto debemos colaborar todos.